Canal 50 realizó una gira por los principales centros turísticos del municipio de Tocoa que usted puede visitar en esta Semana Santa. Si en caso no es amante del sol, arena y playa, y comenzando nuestro periplo por la ruta turística de Tocoa, hicimos la primera escala en el Centro Recreativo Don Mariano, un verdadero rinconcito verde que atrae por su esplendor y belleza natural, así como sus distintas atracciones como piscinas para adultos y niños, aguas termales, área de restaurante y senderos para poder caminar y poder adentrarse en la naturaleza, tal como lo explica su gerente propietaria, licenciada Jacqueline Chinchilla. Bueno, ofrecemos muchas cosas, más que todo es un centro recreativo natural, ¿verdad? La gente que se quiere desestresar y comer una rica comida, pues aquí en el centro turístico le encuentra sus piscinas para refrescarse, pues son de aguas naturales, no son cloradas. Tenemos aguas termales y además de eso, pues pueden caminar, jugar. Hay área para los niños que puedan jugar, los adultos, y tenemos un ambiente familiar porque nosotros cuidamos eso de la seguridad de la familia, no vendemos bebidas alcohólicas, que eso pues trae seguridad a los padres, pienso yo, ¿verdad? Porque la bebida alcohólica a veces trae otras consecuencias. Entonces nosotros solo tilapia, pollo, golosinas, rosquillas en miel por la temporada. Y tratamos de tener los precios accesibles a la población porque estamos viviendo tiempos difíciles tanto para el consumidor como para los que ofrecemos. Entonces tratamos nosotros de que pues, se mantengan los precios accesibles a la población, cuidando las medidas higiénicas, porque como estamos en tiempos de la pandemia, pues aquí es un área abierta, pues pueden hacer sus burbujas, como dicen, la nueva moda hoy, ¿verdad? Ahí donde esté la familia sola, no tiene que compartir si no quiere con los demás visitantes, ¿verdad? ¿El proyecto siempre se ha mantenido o se ha encargado de también el proyecto de cultivo de tilapia? ¿Lo manejan siempre, licenciada? El cultivo de tilapia en este momento no lo manejamos, pero le compramos siempre a nuestros familiares en el área de Atlántida. O sea, por eso la calidad del pescado se mantiene, porque es con los mismos principios que manteníamos la tilapia nosotros con concentrado de buena calidad, pues es la misma calidad del pescado. La gente que tiene que venir y aprovechar realmente de este rico y amplio menú gastronómico que tiene, que ofrece el proyecto turístico Mariano. Sí, los invitamos a toda la población en general y a los pueblos vecinos y los visitantes, pues que los traigan aquí. No se van a arrepentir, van a estar en contacto con la naturaleza, pues contamos con muchos pajaritos que a veces en otro lado no se escuchan cantar y todo eso, ¿verdad? Y aquí pues todavía el pulmón de Tocoa se sigue cuidando, que es la bella montaña que tenemos en la parte de atrás. Nosotros la cuidamos hace 50 años. Mi papá compró esto y pues la familia sigue la tradición de cuidarla, porque no le sacamos más provecho que el oxígeno que da a Tocoa, porque lo que utilizamos es solo la parte plana para el centro turístico. Sin lugar a dudas que un buen punto para descansar, respirar el pueblo, como se dice, con un encuentro de naturaleza, es el centro turístico Don Mariano. Así es, para eso pensamos nosotros que tiene una buena proyección social, porque en el área de Tocoa pues no se encuentra con un área de terreno tan grande como esta y pues estamos a escasos 5 minutos de lo que es el centro de Tocoa, porque Tocoa ya se nos vino acá al Tigre. Pero nosotros tenemos esta área natural que es de aprovecharla, porque son pocos los lugares que están quedando con este espacio natural. Sí, entonces les invitamos a que nos ayuden, porque esto es de ayudarse mutuamente, ¿verdad? Tanto el que viene a consumir como nosotros que lo ofrecemos. Ha sido muy difícil, estuvimos 15 meses cerrados con la pandemia. Entonces nos tocó duro a todos los
comerciantes, creo yo, restauranteros, centros turísticos, a todos nos fue difícil, pero bueno, estamos luchando, estamos levantándonos poco a poco y le agradecemos a la población que siempre, a pesar del tiempo que estuvimos cerrados, siempre nos visita. Los clientes siempre están llegando. Yo les doy las gracias, ¿verdad? Porque en tiempos difíciles, pues la prioridad a veces no es salir, pero sí es una necesidad desestresarnos. Es parte de la salud que quizás como hondureños no le damos tanta prioridad, pero si uno sale un poquito al extranjero, ve que en otros países es una prioridad. La salud recreativa, la salud mental, pues les invitamos y les agradecemos a ustedes también que vengan a ayudarnos a promocionar este lugar. Y sea, finalmente, ¿en qué horarios atiende el centro recreativo? Atendemos de 9 a 5 de la tarde, de domingo a viernes. El sábado descansamos. Como es normal, se cobra una entrada que es muy, una entrada popular, ¿no? Sí, cobramos 25 lempiras por entradas generales que quiere entrar a caminar, a acostarse en una hamaca. ¿Por el uso de la piscina? 70 lempiras y 60. 70 los adultos y 60 los niños. Finalmente, hagámosle la invitación no solamente al municipio, a la gente de Tocoa, sino que a los alrededores para que vengan a conocer de este encanto natural que tenemos aquí en Tocoa. Pues sí, yo le invito a la población en general, a los pueblos vecinos, pues es un lugar que está accesible a la orilla de la carretera que va a Trujillo, que nos visiten, no se van a arrepentir, van a descansar, van a salir desestresados y pues accesible los precios, ¿verdad? Pueblos vecinos, Tocoa, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Y seguidamente, al dejar el centro turístico Don Mariano, a unos pocos metros, siempre en la comunidad del Tigre, nos detuvimos a saborear los exquisitos derivados del maíz que se prepara en La Atolera, un popular negocio que está ubicado a la orilla de la carretera, en donde usted puede degustar de las diferentes delicias a base de maíz. Por ejemplo, aquí tenemos el tamalito. Este le cuesta 22 lempiras, le trae agregado queso y mantequilla. Y por acá tenemos lo que es la montuca, igual le trae agregado lo que es la mantequilla, queso blandito. Por acá tenemos el rico y delicioso atol. Y por acá tenemos la deliciosa frita, igual le trae agregado mantequilla y queso blandito. Queso rallado. Además de tener dulce y rosquillas. Sí, claro, tenemos variedades, tenemos rosquillas, tenemos alcitrones. Tenemos los quesos batidos, también le vendemos chile, le vendemos jugos naturales, le vendemos paletas de cappuccino. Sí. Y así para pues los veraneantes pues que del exterior, pues les animamos y les invitamos que pasen por La Atolera, pues degustando de estos ricos y deliciosos productos que les ofrecemos acá. ¿También tienen una piscina para niños? Ah, sí, claro, tenemos una piscina por ahí para los niños también. Sí. ¿Y el tiempo que tienen ustedes de vender este producto? Hace 3 años comenzamos. ¿3 años? Sí, hace 3 años. ¿Quiere decir que tuvieron que absorber el asunto del problema de la epidemia? Oh, sí, claro que sí. Nos vino a afectar. Claro que siempre hemos estado vendiendo, sí. Sí, claro que sí. ¿Cómo está la preparación, principalmente del atole y de los demás productos? Bueno, por ejemplo, el atole lleva su lechita. Por acá tenemos también el tamalito, igual le lleva lo que es el delicioso elote, también le lleva agregado leche, y la montuca igual le lleva carne, y pues acá la frita. Sí. Bueno, este es, lo pueden degustar mayores y pequeños. Oh, sí, claro, mayores, pequeños. Sí. ¿Abierto? ¿Cuáles son los horarios que dan la atención? Bueno, tenemos abierto de martes a domingo, le abrimos de 7 a.m., a 6:30 de la tarde, sí. ¿El sector para que se ubique o algún teléfono? Bueno, estamos ubicados frente a Tigre Sport. Y pues nos pueden llamar al 97-34-37-93. Sí. Todos estos productos pues son una marca genuina, es la mesa Catracha. Así es, correctamente, sí. ¿Hay algún otro producto que están vendiendo?
No, por los momentos solamente eso, sí. Por los momentos. ¿Cuál es su mensaje al pueblo? No, invitarle pues más que todo al pueblo de Tocoa, verdad, ya pues somos muy reconocidos en el departamento de Colón. Y pues les invitamos, les animamos que pues que siempre pasen por la tolera disgustando, como le digo acá, el delicioso atol, el tamalito, la montuca, por acá también tenemos la frita. Y algo, otras variedades, como les decía anteriormente, los jugos naturales que les brindamos, roquillas, tosacas y variedades. Bien. Así que les invitamos y pues acá les esperamos de martes a domingo de 7 a.m. Como pueden ver, es un lugar muy bonito, ¿verdad? Para venir a compartir en familia, con amigos y en general. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes de administrar el lugar? Tenemos aproximadamente, creo que vamos a cumplir como 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Qué ofrece el balneario? Además de la recreación, también hay venta de comidas, hay también... ¿Se pueden observar animales exóticos? Sí, contamos con los que son con 2 guacamayas, tenemos una pava, tenemos tepezcuintes, tenemos jawías, tenemos también lo que se llama los gansos, bueno, y con gallinitas también, ¿verdad?, que estamos criando. Aparte de eso, pues, contamos, como pueden ver, con una enorme belleza natural, sí, ¿verdad?, que nos da la creación de nuestro Señor. Aparte de eso, ahorita estamos... abrimos una caseta que ya antes no vendíamos comida, ahora vamos a vender comida, le ofrecemos lo que es pollo frito, chuleta, pescado frito, sambos preparados y golosinas en general. Para esta semana, ¿qué es especial? ¿Están preparándose? ¿Cómo dicen? Para esta semana, ¿qué es especial? La Semana Santa. Bueno, más que todo con eso, con la venta de lo que es de comida. También contamos con, prestamos los anafres cuando las personas, ¿verdad? Algunas personas no traen sus anafres porque ellos ya saben que han venido acá al balneario y ya saben que contamos con, que prestamos los anafres, prestamos hamacas también. Y bueno, eso. He visto que están mejorando la estructura, que están haciendo bancas, hay casetas y todo esto. Sí, poco a poco. Contamos ahora, creo que tenemos tres...
como 5 mesitas, sí, que son de concreto, que las hace poco las acabamos de elaborar para tenerlas para listas para esta Semana Santa. Sí. Uh-huh. Y también tengo entendido que es arriba todavía, aquí un par de 3 cuadras más, pues ustedes están arreglando todo el entorno del balneario. Correcto, sí. Tenemos un proyecto ahorita, que el cual son unas cabañas, sí, que ahorita estamos comenzando con la construcción de ellas, sí, para que más adelante las personas, ¿verdad?, las que, por ejemplo, si nos visitan de muy largo, puedan quedarse una noche o 2 noches. ¿A futuro se piensa ampliar, mejorar todo esto? Sí, claro, claro. Sí, claro, sí, que sí. Vamos, esa es la meta que tenemos como proyecto, ir mejorando, ¿verdad?, cada día, ofrecerle algo diferente al turista. Sí, la atención que se da y además, ¿qué horarios son los que están atendiendo al turista? Pues está abierto desde las 7 de la mañana hasta la gente, por lo general, ya a las 7 de la noche, los más, sí, tarde que se va. Sí. Sí. En la noche, ¿no han todavía ustedes se han propuesto a que también haya gente que se pueda quedar horas nocturnas aquí en el balneario? Pues fíjese que hasta los momentos eso no, pero sí hay personas lo más tarde que se va, de repente ciertas personas, porque no es todo el, porque usted sabe el trayecto, ¿verdad?, del camino, de repente la gente se pone a pensar en eso, ¿verdad?, de irse muy tarde, pero sí, a veces se han ido hasta las 9 de la noche. Bueno, se cuenta acá con una belleza natural, exuberante, y donde esto atrae a la gente que viene de las ciudades, de esas construcciones de cemento, y aquí es todo natural, es distinto. Así es, todo, bueno, nos han visitado personas de bastante largo, de Tegucigalpa, sí, de San Pedro, y se van encantados, sí, se van encantados, a pesar que no contamos con muchas cosas, ¿verdad?, sí, pero como la gente lo que le gusta, pues, es la belleza del río y lo natural y el ambiente. Otra cosa también que han habido personas que nos han dicho es que aquí, ustedes yo creo que ya se percataron que no contamos con señal. Sí. Entonces hay algunas personas que eso les gusta porque se desconectan de todo. También hay otros, ¿verdad?, que dicen porque contamos con wifi y nos dicen podemos dar la clave y todo eso. Más que todos los jóvenes, ¿verdad?, que quieren andar posteando, ¿verdad? Porque más que todo lo llamativo que con lo que contamos, pues es las letras, que eso le gusta bastante, ¿verdad?, al visitante. Sí. El nombre del balneario, la idea, ¿cómo se dio todo esto y la forma en que lo están proyectando? Pues el nombre se llama Balneario Eli porque nuestra hija se llama Elizabeth, entonces lo acortamos para que no fuera muy largo y por eso se llama Balneario Eli. Decidimos así con mi esposo. Sí. Uh-huh. ¿Cuál es su mensaje para que los visiten acá a este Balneario Eli, que es, por cierto, tiene una belleza altamente natural? Bueno, pues mi mensaje es a toda la población, ¿verdad?, de Tocoa y aledaña, y hasta donde llegue este mensaje, que se vengan para acá, para el Novío, que contamos con esta belleza natural de este río, ¿verdad?, que nos ofrece para que pueda compartir con sus familiares, amistades en este verano, ¿verdad? Y aquí los vamos a esperar y los vamos a atender a brazos abiertos. Ahora, la idea de poner el rótulo y todo esto allá del parador, pues me imagino que lo cabildearon entre ambos. Sí, eso surgió entre los dos. Esa idea fue entre los dos porque como observábamos, ¿verdad?, que se está utilizando mucho, sí, eso de que las letras y todo, y le digo, hagamos algo llamativo, algo diferente, algo que llame la atención. Y la verdad que las letras, hay gente que viene y dice, yo solo voy a entrar a pagar para tomarme la foto en las letras. Entonces sí, como pueden ver, se ven muy bonitas, más que todo en la